exhibición de poder en el terreno. Hoy, LAFC contra América. 9:25 de la noche, por TUDN. Ya no nos sentimos cómodos. Necesitamos espacio. Es normal. ¿Y eso que están buscando? Aquí es. Aquí es. La respuesta está en Inmuebles 24. Great, man. You got some compromising information. Lloyd. Make him go on. He won't be able to walk 10 feet without getting his head blown off. He must be Lloyd. What gave it away? The trash stash. He's here. I can kill anybody. Maybe not anybody. ¿Buscas anunciar tu marca y llegar a la mayor gente posible? En Easy tenemos los mejores canales de deportes y entretenimiento donde podrás hacer campañas, locales o nacionales, para alcanzar a los más de 4.3 millones de suscriptores que tenemos en todo el país. También podrás disfrutar de los beneficios de Addressable TV, kiosco digital Easy y más de 40 canales en Easy Music. Llámanos y descubre el paquete publicitario perfecto para que tu marca llegue aún más lejos. N. Sí se puede, sí se puede. ¿Quieren seguridad? ¿Quieren ascender? Sí. Entonces estás en el lugar correcto, porque aquí es. Aquí es. La respuesta está en Inmuebles 24. ¡Ay, juego en la Liga Mexicana de Béisbol! Este viernes, el Águila de Veracruz contra Tigres de Quintana Roo. 7:25 de la noche en TUDN. En Megafútbol, el balón despierta la celebración con dos encuentros. Sábado 13 de agosto, Pumas contra América. Le sigue Chivas contra Atlas. Todo inicia a las 6 de la tarde por TUDN. Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Ya estamos de regreso en el SoFi Stadium, en Inglewood, en Los Ángeles, en California. El Galaxy le está pegando 1-0 al Guadalajara en lo que ha sido, me parece, un primer tiempo entretenido. Un primer tiempo que arrancaba así, Anacati, con esta aproximación de Javier Hernández. Sí, un primer tiempo también de mucha intensidad, ¿no? Y de intención por parte de ambos equipos, que además ha tenido el condimento de ciertos errores en la parte baja, tanto del lado del Galaxy como del lado del Guadalajara. Eso ha permitido que veamos jugadas más vistosas como la que observábamos de Javier y ahora también, por supuesto, la de Santi Ormeño junto al Tepa González. Creo que los dos equipos tienen la intención de buscar el encuentro y de llevarse el resultado, ¿no? Más allá de que estamos hablando de que es un partido no oficial. Hay detalles todavía por corregir y trabajar del lado del Guadalajara, que está teniendo muy buenas intenciones, pero todavía entiendo que por momentos le falta forma, Marc, para saber llegar a la cita como en estas. Sí, me está gustando la presencia de área que encuentra el Guadalajara, no la forma en la que lo ataca, como en este caso Ormeño. No entiendo por qué parte externa, cuando lo tenía todo de cara, ahí en peine o parte interna, y habría sido un remate sin duda más seguro, pero prácticamente todo por parte de las Chivas, y todo desde esa banda derecha, ¿no? Ha tenido infinidad de oportunidades ante Klinsmann para abrir el marcador, y al final el Galaxy, que ha generado menos, que ha presionado menos en esa zona defensiva al Guadalajara, pero que lo poco que lo ha hecho le ha generado muchas dudas, como en esta, ¿no? Porque vemos ahí cuántos son. Cuatro. El Tepa González está en la corta, no sigue en la marca de Jovelich, está pegado al poste también el Chapo Sánchez y no lo ataca. Yo ahí sí disculparía al Tala, que tiene poco que hacer, el balón no llega a donde está el arquero de las Chivas, pero lo del Galaxy es real, poco, pero lo poco que ha generado ha sido de más peligro también. Sí, veíamos también las acciones del Guadalajara, Javier, me parece la más clara la de Miguel Ponce, ¿no? Sí, 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 por supuesto, y aquella en la que el Tepa y Santiago no le pueden pegar bien a la pelota, que sí. Tenían el marco prácticamente abierto, y después viene esta de Jovelich, que de milagro no marcó el segundo gol de la tarde en el SoFi Stadium, lo sabe Greg Vanney, y lo sabe Chivas, que estará reflexionando en el camerino para enfrentar la segunda mitad. Bueno, ahí están las estadísticas, me parece que
pues está ahí la situación. Y por lo pronto el Galaxy lo está ganando 1-0 en lo que ha sido un duelo bastante atractivo. Hacemos el corte, ya volvemos. En el SoFi, por ahora y solo por ahora, Galaxy le está pegando 1-0 al Guadalajara en la Leagues Cup, en el Showcase. Volvemos. Yo casi no veo fútbol, pero sí veo a mi hijo haciendo grandes amigos. Los veo viviendo su momento. Veo a ellos poniéndole todo el corazón y a ellas olvidándose del qué dirán. Más que un gol, celebro poder juntarme con ellos, con mi gente, disfrutarlos en mi casa. Y muy pronto viviremos nuevos momentos para celebrar lo que somos. En Mega Fútbol, el balón despierta la celebración con dos encuentros cara a cara. Los universitarios y las águilas en el clásico capitalino. Después, el rebaño y los rojinegros en el clásico tapatío. Sábado 13 de agosto, Pumas contra América. Le sigue Chivas contra Atlas. Todo inicia a las 6 de la tarde. La mejor oferta de partidos de la Liga MX está en VIX Plus. Las Ticas desean destacar en casa, obteniendo la mayor puntuación. Pero las australianas no quieren irse con las manos vacías. Ambas naciones buscan hacer historia para convertirse en leyendas mundiales. En la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Próximo miércoles, Costa Rica contra Australia, 8:50 de la noche. Por TUDN, vivimos tu pasión. El sábado futbolero llega con el balón y su celebración. Los laguneros defenderán la comarca con un solo objetivo: poner un alto a la máquina que busca arrasar con todo en el torneo. Este sábado, Santos contra Cruz Azul a partir de las 8 de la noche en TUDN. La mejor oferta de partidos de la Liga MX está en VIX Plus. Duelo de opuestos en territorio Puma. Las del Pedregal quieren dejar en claro el peligro de visitarlas. Pero la escuadra de San Luis lo arriesgará todo por los puntos. Vive tu pasión por la Liga MX Femenil. Sábado 6 de agosto, Pumas contra Atlético de San Luis. 4:55 de la tarde por VIX Plus. Este domingo los Pumas de la Universidad se visten de frac para visitar el Camp Nou de Barcelona y enfrentarlo en el trofeo Joan Gamper. Vamos con Rodrigo Celorio hasta la capital de Cataluña. Adelante, Rodrigo. ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarte desde el barrio del Escorts en Barcelona, donde se encuentra el Camp Nou. Bueno, noticias. Hoy los Pumas llegaron a la ciudad condal, lo hicieron en tres grupos con vía Madrid, llegaron en diferentes horarios y a la 1:45 hora de Barcelona llegó el último vuelo que venía directo de la Ciudad de México. Algunos trabajos dentro del hotel para sacar el estrés del viaje, el cansancio, y a descansar. Mañana entrenamiento, 8 de la mañana, hora de Barcelona, ya con Dani Alves y con todo el grupo integrado. El Barcelona hoy comenzó a preparar el trofeo Joan Gamper y la próxima semana también, donde arranca la Liga Española frente al Rayo Vallecano. Así que esta es la información. Se acerca el trofeo Joan Gamper, que por supuesto podrán seguir a través de las estrellas a la 1 de la tarde. Regreso contigo, Francisco. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias, Rodrigo Celorio. La invitación queda extendida este domingo, 12:55, desde el Camp Nou, Barcelona, frente a Pumas, trofeo Joan Gamper, por las estrellas, 12:55, Barcelona contra Pumas. Nos permiten una pausa y volvemos. La
la Liga Expansión MX llega a un nuevo reto para el actual campeón. Los Monarcas defenderán su corona buscando sumar con su gente. Y esta vez son los Correcaminos quienes quieren derrocar el juego ajeno. Vive el mejor fútbol aquí. Jueves 4 de agosto, Atlético Morelia contra Correcaminos, 6:55 de la tarde por Beats Plus. Sigue la adrenalina en la Liga MX Femenil. Las celestes han agarrado vuelo y quieren mantenerse en los mejores lugares. Pero las guerreras buscan darles una gran batalla, llevándose el marcador. ¡Vívelo como nunca! Sábado 6 de agosto, Cruz Azul contra Santos, 11:55 de la mañana. Por Zona TUDN. Más noche con Israel Haytovich. Este miércoles por Distrito Comedia. Rodrigo Murray. Julieta, ¿dónde estás? Que no te veo. Atrás de ti, Romeo. Ah, chunga. Estoy nervioso. ¿Es tu primera vez? No, ya había estado antes nervioso. Silvia Bryan. Tengo dos novias. Ellas dos son mejores amigas. ¿Qué hago? Y ven a Córdoba. Y todos me miran. Nomás dime que no está vivo. Más noche con Israel Haytovich. Este miércoles por Distrito Comedia. El balón desata el festejo en la Liga MX. Los Diablos siguen su paso hacia la cima. Pero los Xolos buscan superar esta difícil prueba. Este domingo, Toluca contra Tijuana. Todo inicia a las 11 de la mañana por TUDN. La mejor oferta de partidos de la Liga MX está en ViX Plus. Prepárate para ver brillar a las futuras estrellas del fútbol femenil. 16 naciones buscarán salir victoriosas para poner en alto su país. Vive la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Del 10 al 28 de agosto. Por TUDN vivimos tu pasión.